El combustible nuclear que Toxanol tiró al charco tuvo efectos devastadores en el hábitat marino, y los vertederos, a rebosar, contaminaron el agua potable. Todo ello lanzó a su mundo a un camino de ruina inevitable. Tengo que refrescar mi wondo, pero creo que piensa que eres tú quien causó el boom en el patio. Ah, dice que te conoce. Lo llamabas Gizmo. Él te ayudó a que te ensuciaras las manos y trabajaras cuando te enseñó a superreciclar. Gizmo te recuerda como una criatura noble y todavía siente esa bondad en tu corazón. Gizmo opina que cada uno recuerda una vivencia de forma diferente. Conoces la historia, pero la verdad que hay detrás es personal. Hola. Mentiría si te dijera que todo fue bonito. Cambiaste tras la muerte de Muma y Popsi, y entiende que tuvieras que marcharte. La vieja aldea era un constante recuerdo de lo acontecido. Entiende que la historia que escribió Lupa Lupin es una gran parte de tu pasado, tu presente y pronto tu futuro. Sigues creyendo que hay bondad dentro de todo el mundo. Hay que mantener la esperanza. Opina que deberías saber que lo que debe ocurrir siempre encontrará la forma de pasar. La historia no debe consumirte. Gizmo te anima a ello. Deberías perdonar, pero nunca olvidar. Reconfortará tu alma y te ayudará a mantener la memoria en tu corazón de los seres queridos que has perdido. ¡Dale caña al fuego! ¡No, espera! ¡La luz es cegadora! ¡Es peligrosa! ¡Tengo las mejores respuestas! Oscuridad, acostúmbrate. ¿Me tienes que insultar por ello? No tengo por qué. ¡Pero quiero! Le cuesta pensar que el mundo vaya a sobrevivir. Hasta ahora le parecía imposible. Te agradece que volvieras e hicieras todo lo posible por cambiar las cosas. Era su única oportunidad. Se pregunta si te ha gustado trabajar con los Myriad. Siempre parecen muy centrados e inquisidores. Pero eso ahora no es importante. Gizmo dice que ha costado mucho tiempo traer el pasado al presente y que el camino que elijas a partir de ahora es cosa tuya, pero que, por ahora, necesitas olvidarte del pasado. No puede abandonar el taller subterráneo, ya que no puede protegerse contra el vacío de la zona muerta. Debes encontrar Satarra para superreciclar el mectón, y puedes empezar buscando por el viejo contenedor de fuera. Deberías volver cuando hayas encontrado Satarra. No hay tiempo que perder si quieres que el mectón pueda plantarle cara al Jumbo Puff. Así decidió llamarlo después de verlo por primera vez. Es grande y esponjoso, lo cual es bastante certero. Si te olvidas del color azul, claro. Podría ser el principio del final. De todo. Parece que los interruptores tienen que estar alineados para que los conductores funcionen. Bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura.
En esta zona no se puede respirar bien. Ten cuidado, porque quien medio respira, medio vive. Son los restos que estabas buscando. ¿A cuánta profundidad crees que estás? Dice que es suficiente para que el mectón funcione. Tendrás un motor, un aspiragasolina, una pistola y una red de recolección, pero no tienes armadura ni suficiente suministro de oxígeno. Creo un artilugio de succión para que el mectón pueda usar el alquitrán negro como combustible instantáneo. También puedes usarlo para eliminar charcos de pringue aceitosa y así poder llegar a áreas de difícil acceso. Ha estado trabajando en otro proyecto para el mectón, un cañón, pero necesita munición. Y por munición se refiere a los ex-bips. Dice que si se les entrena bien, pueden ser una gran distracción contra el Jumbo Puff. Para encontrar a los ex-bips, es mejor que hables con Mog. Él conoce todos los detalles acerca de cada cosa viviente que la naturaleza dejó vivir tras el apocalipsis. Por desgracia, tendrás que ir más allá de la zona muerta, el campamento de Mog en el Acantibismal. Cuando lo encuentres, te dirá dónde puedes encontrar ex-bips. Se ha percatado de que el Jumbo Puff tiene muy poca capacidad de atención, así que los ex-bips deberían distraerlo lo suficiente para que tú puedas infligirle algo de daño. El mectón del monograsiento es una construcción robusta,
como él. ¿Puedes imaginarte cómo era este lugar antes de la llegada del crudo mortal? Querrás aguantar la respiración antes de seguir. Las increíbles vistas de la zona muerta te dejarán sin ella. Veamos. ¿De verdad quieres quedarte fuera de noche? Este de aquí está impresionado. Pensaba que ya estaría sin vida. No todos son tan fuertes e inteligentes como tú. Dice que un cazamunsters escucha muchas cosas en el viento. Mog dice que tu poder no vale de nada si llegado el momento no aprietas el gatillo. Elegir qué muere y qué vive es una de las decisiones más importantes que tomarás. Puede que tu puntería sea precisa, pero debes tener cuidado al elegir tus objetivos. Es difícil tomar decisiones de vida o muerte por otros, pero que alguien tiene que hacerlo. De lo contrario, se encargarían ellos, y sabes bien que fallarían. En lo que respecta a Munsters, él decide quién muere. Le parece una pasada que el mundo vuelva a levantarse, pero supone que eso significa que podrá disparar a más Munsters. Se pregunta por qué te esfuerzas tanto en dejar a todo con vida. Las balas ayudan a reducir los rebaños. Dice que deberías dejar de trabajar con los tercos Myriad. Intenta apagar sus luces y ellos insisten en encender nuevas. Dice que espantan a los Munsters y que él los necesita cerca, no lejos. Pero basta de cháchara. Dice que la vida salvaje, la naturaleza, todo cambió y se volvió en contra. El instinto de supervivencia salió cuando el mundo cambió. No está seguro de su dieta vegetariana, aunque ahora cree que ha llegado a un punto en el que tiene una idea clara de la localización de Munsters grandes y pequeños. No está seguro, pero si vas a cazar algo es una lástima no comérselo. Mog dice que debes aprender a caminar antes de correr. Hace falta mucha práctica para llegar a ser cazamunsters. Por suerte, puede ayudar. Entiende que necesitas comenzar con algo pequeño antes de lo grande.
No hay un lugar mejor para empezar que una madriguera de Svips. Cazar a unos cuantos de estos pequeños te mantendrá en forma. Dice que tienes más problemas que tus habilidades de caza si te vas a poner a corregir su gramática.